Una vez aprendido a usar el cuadro de herramientas de Microsoft Visual C# 2005, vamos ahora a aprender a usar el explorador de bases de datos. Bien, este explorador o la ventana explorador de bases de datos se puede mostrar haciendo clic en la opción del menú Ver, explorador bases de datos, o bien presionando las teclas Control-Alt-S. Bien, para conectarnos con una base de datos, lo único que tenemos que hacer es hacer clic en el botón de conectar con base de datos. Nos mostrará una serie de ventanas de selección de proveedores y orígenes de datos para esta conexión de base de datos. En este caso vamos a usar una base de datos de Microsoft Access. Seleccionamos el origen de datos y seleccionamos el proveedor de datos. El proveedor de datos en este caso será el proveedor de datos de Microsoft.NET Framework para ODB. Hacemos clic en el botón continuar y ahora debemos seleccionar el nombre y la ruta de acceso a la base de datos. Bien, para ello únicamente tenemos que hacer clic en el botón examinar, irnos hacia donde está el archivo MDB correspondiente a la base de datos de Microsoft Access, hacer clic en el botón abrir una vez seleccionada y ya tenemos agregada la ruta hacia la base de datos a la que nos queremos conectar. Para probar si hemos seleccionado bien el origen de datos y la ruta de este archivo, podemos hacer clic en el botón Probar conexión. Si la conexión ha sido satisfactoria, únicamente hacemos clic en el botón Aceptar y tras unos segundos de confirmación, el explorador de bases de datos de Visual C# 2005 nos muestra la conexión con esta base de datos. Bien, en la opción de tablas podemos ver las tablas que contiene la base de datos y dentro de cada una de las tablas podemos ver los campos que contiene.